Es el nombre más difundido, lo llaman Todos Santos o le llaman Chantolo, porque con la llegada de los españoles el vocablo original se perdió y adoptamos este que proviene del latín. Chantolo viene de Sanctorum, que quiere decir todos los santos, por eso le llaman la fiesta de Todos Santos. Pero el nombre Tenec es Ailem, que quiere decir la llegada de las mariposas, porque el Tenec relaciona las mariposas con el alma de los difuntos. Entonces sería la llegada de las almas de los difuntos. En Náhuatl, pues era la fiesta de Milcailiwitl, también la fiesta de los muertos, la fiesta de Mictlantecuhtli, del Señor de los Muertos. La tradición ha sufrido, pues es una tradición viva, que se va nutriendo con nuevos elementos, ha sufrido ciertas variaciones, pero en su origen y en su esencia sigue siendo lo mismo. Pero esta es la fiesta más importante de todas en la Huasteca, inclusive más importante que Navidad, que Año Nuevo, que todas las demás fiestas, porque para esta fiesta nos preparamos desde un año antes. Hay personas que están, pues desde que se guarda la flor, desde que quitamos el arco, ya nos estamos preparando para el año siguiente. Otros duran meses pues engordando sus puercos o sus pollitos para tener qué comer en estas fiestas. Por decir, vamos a hablar de lo que es el arco. El arco son dos arcos. Los arcos significan puertas. El arco de atrás es la puerta de los muertos. El arco frontal es la puerta de los vivos. Los unen siete travesaños, que son los siete caminos y los siete ríos que las almas cruzan cuando vienen del inframundo del Mictlán al mundo de los vivos. Entonces es una unión. El arco representa la unión entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Es importante el copal, que santifica las ofrendas. Cuando ponemos una ofrenda, la tenemos que copalear. Imágenes que yo creo que en tiempo prehispánico pues fueron los dioses prehispánicos, pero a la llegada del catolicismo sustituyeron. Es válido también las fotos de nuestros difuntos. La cosa es que el arco esté bonito, porque es la mesa donde estamos recibiendo las almas de nuestros difuntos. Hay ofrendas que son imprescindibles en el arco, por decir el agua, porque nosotros sabemos que cuando una persona viene de un viaje o viene caminando, pues se cansa, tiene sed, entonces debe de haber agua. Esa no puede faltar. El chocolate, que nos recuerda la antigua promesa de nuestros pueblos prehispánicos, que decían, si tú te portas bien, cuando te mueras vas a ir a un lugar donde vas a poder tomar mucho chocolate. Entonces el chocolate no puede faltar, los tamales. Hay diferentes tipos de tamales, pero los más tradicionales son los de zarabanda, los de palmito. La zarabanda es un frijolito que se cultiva, una variedad de frijol aquí en la Huasteca, y el palmito pues es el corazón de la palma. El pan, principalmente el pan de muerto. Hay un verbo náhuatl que se le llama chichiliquear, que es el acto de levantar las ofrendas. Toda la persona que llega a una casa chichiliquea. Se come una ofrenda del arco. Y la tradición es no dar las gracias, porque nosotros no le estamos haciendo el favor de darle comida al visitante, sino que él nos está haciendo el favor de prestar su cuerpo para que las almas de nuestros difuntos puedan disfrutar el alimento que les hemos puesto en el arco. Nosotros creemos que nuestros muertos comen a través de la gente que levanta las ofrendas. Hay otros elementos, por decir, como los huehues, que también los vamos a ver en las calles. Son personas que se disfrazan y representan difuntos. Hay personajes que no deben de faltar en una comparsa, como son el diablo, los hay diablo negro, diablo rojo, la muerte, que también no debe de faltar. Ellos son los que bailan al centro de las filas, el charro, que es otro elemento. Los huehues pues
salen en comparsas, en grupos grandes, a bailar por las calles, a hacer bromas con la gente, a burlarnos, de cierto modo, de la muerte o del hecho de morir. Porque nosotros decimos, bueno, morimos pero seguimos vivos, porque aquí estamos, porque se acuerdan de nosotros, porque venimos a danzar a las calles. Toda persona que se va a poner una máscara, nosotros decimos, el que se va a canchar la máscara, debe de pedir el permiso, porque vamos a representar a un muerto. El personaje que representa al diablo, el que tiene el valor de hacerlo, tiene que ir a las 12 de la noche y sonar su látigo en el panteón para despertar a los muertos, simbólicamente, en la comparsa. Y la tradición es de ir al panteón y vestirse allá, porque son los muertos que están saliendo de las tumbas, que están regresando, que vienen a bailar, a divertirse con nosotros en la fiesta. Ponemos velas, cada vela para cada una de las almas que se esperan, y ponemos una más por el alma sola, aquellos que no tienen una casa donde los reciban, aquellos familiares que se nos han olvidado su nombre, la gente muy antigua que ya no sabemos, entonces ponemos una velita más para todo el que quiera llegar al arco. Aquí son bien recibidos los muertos y los vivos.